Bueno, entonces, eh, Marcelo, la idea es desgranar estos anuncios, saber a, a cada persona, a cada sector, qué le queda en el bolsillo. Sí, a ver, dos cosas del mensaje. Hay una cuestión política que, digamos, hizo un giro de 180 grados en relación la, al diagnóstico de la elección de, que hizo el lunes. O sea, él eh, utilizó pido disculpas, eh, el, 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 el resultado es responsabilidad mía y de mi equipo. Eh, hizo una autocrítica, eh, habló de errores, que se o sea, y una convocatoria al diálogo, básicamente Alberto Fernández. O sea, es un discurso que está bien orientado, nada que ver con el día del lunes, que fue un discurso muy malo, ¿no? Y que incluso afectó lo, los mercados y, y aumentó la incertidumbre. Eso es el punto de vista. Y después están las medidas que intentan. Eh, dar un alivio a la gente que está, bueno, con los bolsillos muy exiguos, ¿no? Eh, a ver, vamos a ir repasándola. Dale. Aumenta un 20% el piso y la deducción especial a partir de las cuales pagan el impuesto a los jubilados y los empleados en relación de dependencia. Son Acá está el 2 punto. millones de personas. Sí. Eh, esto va a permitir una mejora de dos mil pesos eh, para aquellos que pagan eh, impuesto a ganancia hasta un tope de sueldo. Eh. Uh -huh. el, el tope de sueldo está eh, exactamente, te, te lo digo, está ubicado en los, eh, creo que 60 mil pesos. Uh -huh. Bueno, eh, también es habrá importante. una devolución por los impuestos ya pagados en el año del orden de 12 mil pesos para una familia tipo casado dos hijos. Sí, que tenga un salario bruto de 80 mil pesos. Es decir, como ya se pagó impuesto a la ganancia, ya se vino pagando en los primeros eh, siete meses del año, acá habría como una devolución. Eh, eh, en realidad están tomando como seis meses una devolución de los, esos dos mil pesos retroactivo claro. a eh, el mes de enero. Acá una de las medidas o sea que, que algunos van a recibir un poquito más que otros. ¿no? Una de las medidas que pedía Elisa Carrió, eh, mínimo no imponible en el salario bruto a partir de que se paga el impuesto, queda... 55.376 pesos para un trabajador soltero y 70.274 pesos para eh, familia tipo. Sí, el, el trabajador soltero está en este momento en 38.000 y moneda, o sea que eso es un aumento del 44% al mínimo imponible y para el trabajador eh, casado o con familia tipo es un aumento del orden eh, del 40%, ¿no? Perfecto. Y eh, los autónomos por su parte van a recibir una reducción del 50% de los anticipos que deben pagar este año. Los autónomos han sido uno de los más castigados más castigado. en los últimos... No, 20 años. Y además te digo eh, siempre que se ajustó el mínimo no imponible que incluso este gobierno tomó y el anterior también que fueron aumentando los autónomos rezagados o sea que hay algo para eh, compensarlo no claro. hay mucha gente que está en autónomos ¿no? ¿Y, ¿Y quién es un autónomo? ¿Un kiosquero? Eh, sí, el kiosquero, el plomero y también es un profesional ¿No? ¿Eh? Claro. Así que ¿Base de economía? Sí, son... sí, 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 no hay millones de, de autónomos ¿eh? ¿Claro? A ver, hay pregunta de Lorena? Sí, sí, ahí, ahí creo que, que decía la cantidad de gente. Pero, sí, sí, pero hay, hay muchísima gente sí. de esa autónoma. Eh, los que no están en relación de dependencia, los que no, eh, digamos, básicamente son autónomos. Eh, uh -huh. Muchos profesionales. Claro. Muchos lo, La mayoría de los profesionales son autónomos. El presidente Macri dijo que estas medidas que vamos a seguir desgranando eh, tocan el bolsillo de 17 millones de personas. De personas, efectivamente. Esta fue la cifra bueno. que dio, ¿no? Y trabajadores en relación de dependencia. Eh, no pagarán sus impuestos al trabajo, el aporte personal, el 11% del sueldo bruto durante septiembre y octubre, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes. Es decir, que eh, traducido esto, van a recibir 2.000 pesos por mes adicional en los meses de septiembre y eh, octubre. Casi ¿no? como un bono. Eh, sí, sí, es un bono, es un, un, un dinero extra adicional. Eh, los aportes se haría cargo del Estado, o sea, de alguna manera te lo dan de ah, no. forma eh, indirecta. O sea, ¿no? la empresa, en lugar de girarle esa plata al Estado, va directo al bolsillo del trabajador. Efectivamente. O efectivamente. sea, perdón, eh, mi ignorancia, Marcelo, sí, pero sí. no hay ningún trámite que tenga que hacer el trabajador, sino simplemente los que son agentes de retención van a hacer esa, devolu todo, esa suerte de devolución. Yo indicaría que no, Lorena, que está eh, básicamente esto va a ser automático y lo van a sí. hacer la, la gerencia de personal de cada, como <coughs> se haga la liquidación. Ahora, ¿no? Marce, ¿estas medidas son hasta octubre o hasta diciembre? Porque pareciera poco, ¿no? Hasta octubre. Es como, y sí, bueno, hasta, hasta el 27 de octubre, que es el día de, de la elección. Son medidas eh, también eh, que quiere aliviar y son eh, electoralistas, esto está claro, ¿no? Sí. Si, no. La, si el resultado del domingo no hubiera sido el que pasó, estas medidas no estaban. Y si no hubiera Sin elecciones, estas medidas no estaban. ¿no? Estas medidas son con vistas a decir que va a competir, que sí Que quiere revertir el resultado. Sí, sí. A ver, en muchas de estas medidas, muchos sectores del gobierno, eh, Vidal, Rodríguez Larreta, eh, Pichetto, habían planteado hacerlas antes del domingo. Y el gobierno se mantuvo en que no, 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 que igual este, va, no se va a ir bien. Y le fue mal. Entonces ahora aparece en todo este, este paquete de medidas. Bueno, la medida alcanzará a las personas con salarios brutos menores a 60 mil pesos, el Estado Nacional claro. absorberá el costo de estos aportes. Claro. ¿Seguimos? Este, o sea, los que ganan hasta mil pesos van a tener este adicional de mil eh, pesos. Los que ganan más de, de 60.000 no van a tener ningún eh, adicional, ¿no? Subimos, a ver. Este es el comunicado. a ah, los monotributistas. Monotributistas. Que también, eh, que siempre están eh, olvidados, los monotributistas, acá. Eh, se, por eso el número, porque hay menos cantidad de gente que trabaja eh, legalmente en el país. Por eso el número asciende tanto a 17 millones de personas, porque incluye autónomos, incluye monotributistas. ¿no? Bueno, eh, esta medida beneficiará a 3 millones 3.100.000 mil personas. Sí, esto, eh, digamos, a los monotributistas le van a compensar en no pagar el componente impositivo. Viste la cuota tiene un componente impositivo sí. y tiene un componente de obra social. Bueno, eh, esto equivale, eh, no van a pagar el componente impositivo eh, por la cuota del mes próximo y van a recibir mil pesos. Se le va a quedar eh, eso en el bolsillo. Mil pesos, la categoría más alta, cuatro mil pesos más. Cuatro en el bolsillo. mil, exactamente. Trabajadores informales y desempleados, esto es muy importante. Sí, esto es muy importante porque, digamos, también eh, es difícil llegar porque no, no están formalizados, pero se va a llegar a través de los beneficios que reciben. Eh, los hijos, los planes sociales, ¿no? Para sus hijos, claro. Eh, por eso eh, se va a dar dos pagos extra de mil pesos por hijo, uno en septiembre y uno en octubre. Claro, o sea, van a recibir los trabajadores informales desempleados mil pesos eh, septiembre y mil pesos de octubre. Sí. Esta medida alcanza a 2.200.000 padres y madres con hijos cubiertos por la Asignación Universal. Sí. Empleados públicos, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales. Eh, Marcelo. Eh, le va, van a recibir un bono de 5.000 pesos... Eh, eh, recibirán a fin de mes, ahora, o sea, por única vez, un bono de mil pesos. Esto era también una medida que pedía Pichetto, eh, que eh, incluso en la campaña electoral habló de que había que haber un reconocimiento a la Fuerza de Seguridad, eh, son mil pesos entonces para los empleados eh, de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso Son 400 mil personas. Esto incluye policía, policía federal, eh, gendarmería, exactamente, ¿no? Bueno, y Fuerzas Armadas, las tres fuerzas armadas, ¿no? Aumento del salario mínimo. Eh, ¿Se volverá a aumentar por segunda vez en el año? Esto beneficia a dos millones de trabajadores. Sí, digamos, el presidente dijo, se convoca hoy, esto lo define un consejo de salario eh, que está integrado por empresarios eh, sindicalistas y el, y el Estado, el Ministerio de Trabajo. Eh, antes de la... Elección se había hablado que se iba a convocar, que el aumento estaría entre 25 y 30. Yo supongo que ahora eh, van a ir con un aumento mayor para tratar de compensar en parte la inflación. Eh, la inflación, estos son ajustes eh, anuales, o sea, el último ajuste fue el año pasado. Eh, evidentemente eh, acá, eh, no sé, va, va, por lo menos del sector sindical va a haber un intento de que sea cerca del 40%. Tal cual, tal cual.